Y bueno, gente, aquí estamos en un capítulo más del Tales of Cestiria, ¿vale? Estamos acabando de investigar el bosque este, lo tuvimos que dejar a medias cuando estábamos terminando porque es que ya se acaba el capítulo, es lo que hay. Y bueno, vamos a terminar de investigar esto y luego, bueno, no sé, ya digo que no sé muy bien cuál es el siguiente paso, volver a Lorien, supongo, sería lo más lógico, pero muy bien. O, por ejemplo, estamparme contra una piedra, también es bastante lógico, según cómo se mire. ¡Hombre! Y cofres de oro, ya no me acordaba de eso. Y qué bien va a ser volver para atrás para coger cofres de oro. Va a ser todo maravilloso. Una de las cosas que tengo que hacer, por cierto, y probablemente no tardando. Pero eso ya se verá. De momento, uy. ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, ho, ho! Es que podía haber llegado hasta aquí en el capítulo anterior. Bueno, es igual. Nada, ya a por el jefe de zona y a cascarla. Uy. Uy, 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 uy. No veas aquí el brillaco ese que se te ha dicho este, ¿no? ¿O qué? No quiero decir nada, pero dame el rollete. Bueno, pues dale candela. Por cierto, no he bajado la dificultad, estamos en caos. Muy bien. Nada, pues a luchar en caos, ¿por qué no? Resistencia contra fuego, tierra y viento, o sea, me tengo que poner a Mikleo. Y categoría blindado. Contra blindado me suena que tenía algo con la armatización, así que. A ver, nada, la cuestión es: ¿qué tengo contra blindados con esta armatización? No, no sé qué, crustazo, no, aquí nada. Blindados, aquí atacando normal. Pues nada, lo único que tengo, así que. Hop, hop. Y hop. Hop, hop. Y hop. Hop, hop. Tampoco la para, ¿no? El enemigo no pasa a mí. Bueno, ya estamos, invencibilidad. Atado por culo Rose, o no, la verdad, me ha quitado mucho de vida. Rose que te mata. Nala. Ah, defensiva, sal de ahí, Rose, por Dios. Bueno, pues nada, pues haz lo que te salga el culo. Oye, quiero decir, te estoy pegando. Vale, gracias. ¿No? Lo voy a poner en defensiva con la matan. Oye, pero bueno, ¿por qué coño está pasando la mitad de las técnicas que le hago por los cojones? Que alguien me lo diga. Venga. Y luego le pego con golpe preciso y se fuera por los cojones también. Así viene a por mí, chiquilín. Pues nada, el combate va a ser esto, ¿qué os parece? Muy divertido, ¿verdad? Bueno, no me gusta la mitad de vida, ya, tonto, tonto. Venga, va a atacar. Tampoco, que no sabe ni por dónde ir, ¿eh? El enemigo este está un poco de. Voy a por uno, voy a por otro. Venga, venga, pilla, 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 pilla. No tengo C, así que vamos a. A ver, que me estoy alejando demasiado. A ver, Rose, Rose. Que me va a salir en el último momento del combate. Rose, Rose, defensivo. Es que no, no, no le da para más. Está muy feo. A ver, ¿cuánto te queda de vida? 8000 y pico, bueno, aún es mucho. Teniendo en cuenta que no me puedo pegar con debilidad, tengo que apurar bastante. ¿Pero qué hace? ¿Viene a por mí? ¿Se va? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué le pasa a este hombre? Es el golem indeciso. Míralo. Pues nada, está a tu ritmo, no te moleste nadie. Es que normal, si es que no pensaba que fueras a pegar al final. A ver. No, no me está haciendo. Estoy intentando hacer la puñetera. Ah, te voy a ver si me quitan la condición. Pero quiero matarlo sin condiciones, porque está a punto de morir. Así que cuando se me quite la condición esta, lo mataré. Sal de ahí, que te matan. ¿Se me va a ir la condición hoy o qué? Este, wow. Condición, no, no se me va. Venga. ¿Pero qué es hacer la puñetera? No, ¿Que cagas el de esto? ¿El arte mística? No, no, no lo hace. Pues nada, no, no, pues ahora ya no tengo B suficiente para hacer el arte mística, ahora ya. Lo intento hacer 4 veces el arte mística. Todas las veces que habéis visto que me he curado ha sido porque intento hacer el arte mística y no haga la puñetera gana. Así que nada, terminaremos el combate normal.
Bueno, mira, mira que es fácil, ¿eh? R2, círculo, mantener después de un combo o durante un combo. No, no ha querido, no le ha dado la gana, no pasa nada, bueno. Tenía un mal día. Con los magos de mierda. Coño, ya tengo que pintar aquí ahora. あなたが考古学の人?岩野嵐よ。ああ、連絡は。来ていた。違うんだ。あれは氷馬っていう。近寄るな。化け物。いや、した。よってと一応。なんだよ。助けに来てあげたのに。同席目当てだけどね。そうだけど、それはそれだけじゃないし。それ。とにかく無事でよかったよな。それは。ね。そうだけど。 Sí. Es decir, que no he salido huyendo como las perras. Bueno, a ver qué hay. Gema Iris. Uy, que se me repita la comida. Gema Iris verde, Sia. El general se percata de que ha perdido su humanidad. Con un rugido nace Heldal, el señor de la desgracia. Vaya por Dios. No lo esperábamos nadie. Sí, sí. Infernales y cosas. El tío este que ya se la pela todo. Tiene una mirada perdida. Está ya mayor por eso, ¿eh? No te creas tú que aquí han tenido que pasar años ya. Años de malicia acumulada. Aquí infernales que supongo que ha ido creando él a su alrededor, ¿no? Con su malicia o alguna mierda así. Aquí está más decrépito aún si cabe. Y no sé muy bien a qué se están comiendo los infernales, pero bueno, a la gente de su ciudad o qué sé. No especifican nada, para variar. Y aquí nace el nuevo Heldal, más rejuvenecido, más leónido, si cabe. Leónido no de Leónidas, sino de León, coño, de no veas la pinta que tiene de León. Ahí, con mala leche, y voy a matar a todo el mundo porque soy maligno de la hostia. Me habéis tocado los cojones. ¡Planeta Tierra! Me habéis tocado los cojones, bueno, planeta Tierra o el que sea este juego. Voy a ser malo, porque ya me han jodido a mí la vida, pues se lo devuelvo a todo el mundo. Porque soy rencoroso. ヘルダルフ、サイカの剣士が生まれた瞬間。ああ。あいつも人間だったんだよね。今更だけど。はい。冷徹ではあっても当たり前に家族を愛する。そんな人間がサイカの剣士になるのか。家族を失ったから。Pues son todas las putadas que le pasaron. Sí, se dejó llevar por la maldad, ya está. Kedo. Kitto Heldalfu wa yameta-n da. Aragau koto. Pues básicamente eso. Y esta Gema Iris, dime que va a ser la última, por Dios, pues no sé dónde más buscar ya. O sea, es que ya no tiene más. A ver. Gema Iris roja hay 4, verde tengo. ¿Pero cuántas hay verdes? 6. Amarillas 3 y moradas 2. Es que no sé muy bien los colores si significan algo, ¿no? Pero hay como un desfase de gemas iris verdes. No sé, no vale. Vamos a suponer que ya no hay más y que y vamos a hablar con Maven, quizás. Porque francamente, aparte de eso, no podemos hacer más. Mira, por aquí abajo, ¿qué hay? Hay un cofre dorado, claro que sí. Qué bueno, moño afro. Moño afro. ¿Qué coño es un moño afro? Vamos a ver, ¿quién tiene huecos? Tú. Oh, no sé cuánto ocupa el moño afro. Ocupa 2, claro que sí. Cuando huecos creo que nadie ya. A ver, un momento. Si es más que nada para verlo. Moño, oiga, por aquí. Moño afro. Hombre, esto un moño no es. Es una peluca entera afro. Vale, supongo. Tenías. Está un poco, ya digo, está traducido muy. Muy brazalete, por ejemplo. Esto no es un brazalete, pero bueno, o sea, está traducido este juego, pues como le ha dado un poco la gana y un poco más. ¿Y de esto qué tal? Nivel 9 y medio, o sea, cuando suba nivel 74, habremos terminado con el título este. Y ya tendremos 3 títulos subidos a nivel 10, madre mía. Y lo que me queda, aún me quedan otros 3 por subir a nivel 10, y luego aparte que no es el nivel máximo, que más. O sea que. Pff, No termina, que tengo que subir a nivel 300 para poder subir los títulos, ¿o qué? Vaya forma más incómoda de hacer las cosas. Voy a tirar un momentín para atrás, si me disculpáis. Por eso de guardar partidas, ¿sabéis? No voy a ser que me maten aquí a lo tonto. Aunque el combate ha sido una puta mierda un poquito. Entre el enemigo empanado y que.
Y que, uy, y que los... Ah, lo leemos. Y que... no sé qué iba a decir ya, mierda, coño. Y que el final ha sido una mierda, es igual. Que el combate final es una mierda, pero bueno, no pasa nada, tampoco me sorprende ya. La historia hacía completada, claro. Daichi no kyoku. Kore de zenbu sorotta kashira. Demo sa, kettei teki na koto ga kaketeru. Herdalf ga douste anna koto ni natta no. Que le comió la cabeza el Mautelus este, los cojones. Él le fue puteando hasta que le comió la cabeza. Es mi teoría que ya expliqué. どうしようんなのかな。わかんない。もう厳しすぎるぞライダー。知らないままの方が揺らがないってのに。ごめんなさい。だが実際どうするのが正しいのか難しい問題だよ。ライラは正解を出せって言ってるかい。え？ザビーダさん。おお。あちゃ。怒られちゃった。おお。でどうするの？ Sí, es lo que iba a hacer. O algo, joder. Acercamos a la verdad de Helda, ¿no? Pues dale. El pastor no era Mautelus, este que se iba a casar con Laila o algo así. なんだ傘はそうやって使うものじゃないだろう。乙女心のわからんやつめ。で、つんつんすんなっての。これがツンデレ。ツンデレ。え、ツンデレ、totalmente。惚れてもいいぜ。調子乗りすぎ。ええ。 Básicamente, bueno, primero, el concepto de tsundere, por si no sabéis qué es, porque no estáis tan metido en el mundo del manga, anime, videojuego japonés como yo. Tsundere es el típico personaje que por fuera es frío, pero por dentro no lo es tanto. Como es el caso, vamos, el caso clarísimo de Edna, ¿vale? O sea, Edna es el es tsundere, o sea, por definición, ¿vale? Por eso cuando la traducción a Reina de Hielo, bueno, vale, la aceptaremos como animal de compañía, pero poco por los pelos. Y lo que he dicho antes, que era caído, o sea, siempre el Mautelus no era el que salía en la gema Siris, que se estaba como casando con Layla o una mierda así. Y no es Mautelus el que, según mi teoría, le quiere comer la cabeza a Heldal. Y no es Mautelus uno de los antiguos pastores que luego se hizo uno, se convirtió supuestamente en uno de los cinco serafines de la polla en vinagre. Mautelus está escondiendo mucha mierda y por eso Layla yo creo que también lo está escondiendo, pues tenía una relación con él. Por eso quizás está escondiendo todo lo que está escondiendo, pero no sé, se está empezando como a aclarar las ideas, pero por otra parte también son un poco complejas, ¿no? No, así Mayvin ahora cuando vayamos a hablar con él no lo termina de explicar porque vaya tela. A ver, a dónde Mayvin espera, tú dale. Ya te digo yo que no es raro. ミクリオ、ここで心配しても仕方ないな。そう、案ずるよりなんとか。うむがやすしだよ。 O algo. Pues nada, guardaremos aquí. Y ahora ya saldremos del lugar este infecto, asqueroso. Y volveremos a Logrin, si sigue allí, porque a lo mejor luego habrá que buscarlo otra vez en otro sitio, porque el tío está de culo inquieto, ¿vale? Pero vamos a suponer que sigue ahí y nos terminará de explicar lo que cojones está pasando. Esto lo rompo ya, toma por el culo, que no das más que por culo. Y ahora se vuelve por ahí, ¿no? Pues venga. Hostia, dos magos en serio, dos magos aquí nada más empezar, pero bueno, esto lo veis bien, esto. Lo veis justo. ¿A cascarla? No, me interrumpas. Casi. No. Venga, que no se levanten, que no se levanten. Venga. Sí, pero voy yo antes. Jaja. Liti Parisi, ¡Furcia! No, ya digo, cuando les pillas un poco el punto y si no salen 300, puedes ir haciendo. Bueno, si no, casi depende más de la suerte de que te dejen pegar que no de otra cosa. Porque ya sé que te enseñan que si haces artes marciales, pues puedes interrumpirlas y tal, pero no te merece no armatizar. Pues, joder, ¿dónde salió este? Bueno, mientras salgan magos. Mal, lo voy a matar de una hostia y a tomar por el culo, que no salga el segundo combate. ¡No! Ah, no, sí, lo he hecho. No, no es que haya sobrevivido, furcios.
A ver. Pues no le he dado a nadie, muy bien. Si sí, se puede interrumpir esto de aquí. A ver, vete a cascarla. Vete ya, hombre. Pesaos. Sí, hombre, si me saca con el láser, vete a tu casa. ¿No queréis morir ya? ¡Oh, Dios! Yo voy a estar pegándote. Venga, hombre, a cascarla. Pesao. Con la mierda de ser resistentes a los golpes. Venga, hombre, ya a tu casa. ¡Cansino! A ver. Vamos a curarnos con esto de aquí mismo. Y la tontería es que no sé ni qué estaba diciendo ya. Ah, sí, lo de que no es viable no armatizar porque si no nos matan ni para Dios. Que no tiene tampoco más. ¡Bumba! Y no me ha dado tiempo a activar, es lo que tiene. Es lo que tiene. Pero te has dado por el culo. No sé si me ha dado tiempo. A ver. Y tú, venga. Todos los enemigos, todos. No. Venga. Y a gastarla. No sobrevivas, Curcia. Y... ¡Bumba! Y... ¡Bumba! Aquí la cuestión es que vayan cayendo todos como furcias. Bueno, que tampoco hacía falta, si te lo digo siempre, que tampoco hace falta venirse arriba, pero bueno. Más rango para la saca. De vuelta no sé ni cuánto rango tengo, la verdad es que lo podía mirar en el punto de guardado. Ahora cuando salga de aquí lo miramos, a ver qué tal. Porque... A ver. Queda mucho más para salir, coño. Dos magos, ya te digo yo lo que voy a hacer con los dos magos. No sé si me lo han visto, sí, no, bueno, es igual. Dos magos está ya me están cansinando, los puñetes de los magos, tío, cansinos, pesados. Bueno, qué escena y todo. Ah, sí, del tío este que ha salido viendo. No puedes diferir pero sin glitcharte. Como queriendo decir. Eres un buen equipo. Como queriendo decir. Frúngetela contra una piedra, imbécil. Mira, el título ha subido de nivel. Mira, ¿a qué te juegas a que es el título ese de dos gotas de agua? ¿Qué te va? Porque siempre que. Porque era el título ese ha referido a estos dos. O sea que tendría mucho sentido. Efectivamente, alma gemela. Aunque no sea de la misma clase, comparte el mismo sueño. Un título que demuestra el potencial de los humanos y serafines. Ajá, la verdad es que esto nunca me lo leo. También es verdad porque me da un poco perezón y no creo que vaya a aportar mucho, ¿no? Pero ahí está. Mando algo así, o tacones, tal. No, no me han dado nada. Joder, con la comida, ¿cómo se me repite? ¿Qué iba a hacer yo ahora? Que lo he dicho ya, no sé. Ah, sí, lo de ir al punto de guardado para mirar los señores de la tierra, tú. Vamos a ver, señor de la tierra, ¿qué nivel tiene? Nivel 17, casi 18. Veas tú. Se supone que el nivel máximo es el 20 y lo estoy consiguiendo con relativa facilidad, no te creas tú. Ajustar bendiciones, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tasa de aparición potenciada, eso estaría bien, pero no tengo ni de broma, esto nada, hay cosas. Aparición de sujetos igual por rivales derrotados. Servicio de los Normin, que no voy a utilizar ni de broma. Más que nada, porque uno tengo ya más que suficiente. Y nada, yo creo que no me puedo quitar así nada para ponérmelo. La verdad, lo tengo todo bastante... no, nada, se va a quedar. Ofrecer objetos no lo voy a mirar. Bueno, me voy a guardar. Lo hago... No sé si corta. Y aparecería directamente... Sí, vamos a hacer una cosa. Corto y cuando haya llegado a Lorin lo pongo. Porque hacer a toda la vuelta me parece como que absolutamente innecesario. Que lo veáis, me refiero. Pues lo dicho, corto y ya nos vemos. Hasta ahora. Y bueno, gente, ya estamos aquí en Lorin, ¿vale? Pero antes de hablar con Maven, con el anciano, voy a decir ya, con dos cojones. Vamos a coger los cofres de oro que había por aquí, si no recuerdo mal. Porque si no, luego se me olvida. Y después de que me hayan dado la puñetera llave de oro, como se me olvide coger los cofres, va a ser maravilloso totalmente, ¿vale? Así que vamos a ver. ¡Palmera, qué rico! Oye, con todo el por culo que nos han dado con la llave de oro... A todo esto, el viaje abridor de cofres, digamos, que voy a tener que hacer dentro de poco...
Pues eso, primero creo que lo voy a tener que hacer dentro de poco y luego va a ser maravilloso, ¿eh? Otra vez a recorrerme el sitio este de punta a punta. No voy a terminar nunca de patear. Madre mía, qué cansino. Pero bueno, es lo que hay. Al menos aprovecharé para farmear un poquito de equipación. Que bueno, ya va tocando también terminar de farmear. Que estoy empezando ahora, si casi no tengo nada. O sea, me he hecho la lista de lo que quiero, ya lo comenté. Y apenas tengo nada, pero por no decir prácticamente nada. Pero bueno, alguna cosilla. ¿Qué cosas? A ver, pues nada, maybe, cuéntame qué es de tu vida. Dale. 収穫あったか? Hombre, algo he encontrado. No una pipa como el abuelo. Qué bonito. Pastor caído, cuidado. Ahí, totalmente de acuerdo, Mevin. Si fueras mujer, te daría muy fuertemente. Porque ante todo, la heterosexualidad intrínseca en mí mismo. Pero macho, es que ya va siendo hora. Es que joder. Ya lo he dicho muchas veces, que aún se van a cargar el presente y el futuro. Con tal de no explicar nada de la mierda de las promesas y los tabús y la mierda. Coño. O venga, va. Venga, venga ahí. Es que hasta que no desaparezca la pantalla, que acá luego el de Stone Ninja no esto. Espérate, estoy yendo yo por aquí. Ah, mira. Pues una de las cosas que quería mirar también era de abrir la puerta esta, la que tenía lo de la llave de oro. Pero no, se ve que esta puerta se abre por historia, aparentemente. Pues nada, oye. Es más, es una puerta normalita, no tiene nada de oro, así que. Vamos allá. ¿Qué cojones es esto siquiera? Todo lleno de flores. Y un monolito enorme de cojones. O un espejo. ¿Qué es eso siquiera? O la tumba de alguien, yo qué sé. Nada. Le tengo que dar al botoncito, no voy a ser que. Se ha encontrado un nuevo punto de descubrimiento, monolito misterioso. Y no hay skit. Eso sí que me ha matado un poco. Bueno, pues nada. この石碑はただの人にとっては特に意味のない石碑だが、国威の語り部は真の機能を発動させられる。国威の語り部は人、天族、兵馬、同志や彩花の剣士の物語を後世に語り継ぐもの。俺はその運命を背負った一族の末裔だ。あ、これ、その、クランだ面。 あれ、まとっての、クラマ。語り部は公平であるために時代の趨勢に関わるのを禁じている。が、俺も覚悟を決めたよ。それは大地の記憶。まだ他にもあったのか。他のは。Cuántas quedan? Por Dios。こいつだけは人に見せたくなかったんでな。俺が先にいただいておいた。ではそれが。そうだ。 最悪の始まりが記憶されている。お前らに最悪の始まりを体験させてやる。感じてこい。光と闇を全員石碑に手を触れろ。そして目を閉じるんだ。プワシャスクウイスケワアスク。 Por ejemplo, que sí, pero que me digan ya algo, por Dios. どうなったんだ?どこここ?見たことないとこなんだけど。最悪の始まりを体験しているんだ。つまりここは始まりの村カムランか。 ま、進んでみましょうかね。 反対の反対。
Pues sí, lo que me molesta es que está acabando el capítulo y a tonto nos vamos a quedar. Oh, no puedo girar la cámara ni hacer nada. Bueno, pues. No hay mucha opción. なんか人が集まってる。本当だ。将軍、こんな生活をいつまで続けさせるつもりだ。ハイランドの信仰から守っているのだ。むしろ感謝してほしいのだがな。どうしよう。え、この人が先代の同志？おばあやピンタ。あなた方が来てからの半年、こんなのは守ってるなんて言いません。軟禁です。それにハイランド王国が動き出したのも、あんたたち、ローランス軍がこの村を接収したからだろう。聞こえてないみたい。エビデンテメンテ、そのストーリアの。この村の戦略的価値を、同志の起こした村というだけで看過できはしない。あ、クリマ、トントフォンの何でやダメやね、お互いは。同じことよ。時間の問題だったと。ハイランドの青き・バルキニーの台頭ぶりを思えばな。あ、キリア？そのそれな。言ってくれ。 ミケル様、いいんですか、このままで。あいつらマオテラス様の神殿まで取り出みたいにしちまったんですよ。どれだけ天族を冒涜すれば気が済むんだ。兄さん、ここはもう無理、コニョ。カムランは確かに北の国境線としては重要な位置にある。それプロタン、それプロタン。両国とも自在に首都に兵を進められる。 彼らもないがしろにはしないはずだ。信じるんですか、あの将軍の言葉を。彼らがどうであれ、私たち信じるのを忘れてはいけません。家族を持てぬ同志の我が身、みんなやミューズは私が守る。おばれ、必ず。始まりの村はヘルダルフに接収されたんだな。そして戦火に巻き込まれていったんです。まあでも、 確かにほっとくわけないよね。ミクリオ、どうかしたか？あ、これじゃマオテラスに悪意を向けてるも同然だな。加護が失われて当然だ。まだ先はあるだろう。神殿の方に向かおう。うん。 Ya, he visto el cambio de flag. Nada, vamos a seguir continuar, va. No perdamos más tiempo. ローランスはミケル様がマオテラス様を連れ出したことに気づいてるんじゃ。いや、ローランスとしては北の大国への牽制の意味の方が強い。海戦の名目が欲しいんだろう。馬鹿げてる。まったくだわ。でもそれが人間だな。これだけはいつの時代も変わらないね。ええ、vale。 Soy el único que se está enterando entre comillas a medias, pero tampoco es que vale. O sea, ¿por qué no? A lo mejor, ¿eh? Porque no. Vale, pues sigamos. Bueno, ¿por qué no? ドイシ様の話だと、神殿が汚されて、村の加護がなくなりつつあるって。まさか、マオテラス様が兵馬に？ドイシ様を信じよう。命に変えてもそれだけは阻止すると言ってくださってる。けどよ。 同志様を失うぐらいなら、いっそみんなで疎開した方がいいのかもしれないぜ。ミケル様にそんなことができるわけがありませんわ。ああ、同志だからね。マオテラスを汚れのさなか置き去りになんて考えもしないと思う。スレイさん。 Está Michael, que es el pastor, y Mautelo, que es otro pastor. No, no me ha quedado muy claro. Vale, y aquí que toque para abajo, para arriba. No sé muy bien. Para arriba, supongo. こんな硬い中の村が北の大国制圧の足がかりになるのなら、同志謎にいくら疎まれても安いものよ。何事だ？敵の襲撃です。Vaya por Dios. 北の大国が来たか？いや、ハイランド軍のようです。なかなかに釣られぬものよ。兵をまとめろ。撤収する。反撃しないのですか？ ハイランドとの小競り合いに兵を失えと。おばや。うのこっちょうよ。Una mierda de protección para ofrecer tanto digo。こうなってはこの村はただのゴミくずってことだ。撤収するぞ。年齢急げ。さあ、llevan aquí no sé cuánto tiempo。ありえない。
Que llevan aquí no sé cuánto tiempo protegiendo esta ciudad de nada, básicamente, para luego cuando llega el momento para ir a pirarse. Muy bien. Todo perfecto.